Señoras y señores espectadores, se acerca la Navidad. Es tiempo de adviento, de espera, de cierre de balance y arqueo de caja, de examen de conciencia, propósito de enmienda y cobro de impagados, de aguinaldos y villancicos, coros y panderetas, vinos espumosos y destilados tostados, de abetos con lentejuelas, de cardos, besugos y pavos, pavos gruesos y besugos grasos, y alguna fina angula diamantina soñada por Creso. En las calles, los mercados bullen y huelen a castañas asadas, y a vino cocido con canela, a garrapiñadas y turrón. Es tiempo de embotellamientos, de trasiego y algarabía, de muchedumbres en carrusel, de nostalgias, angustias solitarias y artritis empecinadas. Para los españoles en Polonia, este tiempo es tiempo de cine, del cine de antaño, el de las salas de aire denso y dulzón, con sus asientos aterciopelados, numerados en chapas doradas y alineados en filas de suave medialuna. El de aquellas películas en blanco, negro y gris, con sus fotogramas mate clavados en paneles enmarcados junto a las taquillas. Arrancamos la cuarta edición del ciclo Obras Maestras del Cine Español y lo hacemos a lo grande, con un clásico navideño, decembrino, El Plácido, de Luis García Berlanga, en el año de su centenario, felicidades maestro, con guión del mismo y de Rafael Azcona, esa pareja feliz. Plácido está poblada de personajes que bracean en las aguas duras y bravas de la supervivencia, donde los más inquietos buscan sacar partido de la ingenuidad fatigada por tanto uso y abuso de los resignados. La trama gira en torno al gesto, quizás hoy algo en desuso, de sentar a un pobre a la mesa copiosa de la Nochebuena. El mundo coral de Berlanga y Azcona, con un López Vázquez a punto de ebullición y un Kassen Castro Sendabarrufet en su mejor papel, a punto de ser fagocitado por una existencia caníbal. Ese mundo nos descubre las grietas portentosas de una sociedad cuarteada y desengañada en una Manresa babélica, muy alejada del silencio introspectivo de Íñigo de Loyola. No les canso más. Que ustedes disfruten de la película y de las que la siguen. El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez, El crimen de la calle Bordadores, de Edgar Neville, Calabuch, de Luis García Berlanga, El viaje a ninguna parte,
de Fernán Gómez y Cría cuervos de Carlos Saura. Que les toque la lotería y no se olviden de pagar las letras de sus motocarros, que vence la perpetuidad todos los 23. Hoy es Nochebuena, la copla decía, todos la cantaban, nadie la entendía, la Virgen lloraba, nadie la veía.